Congolishango, 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 Congolishango. Limón es verde, guatusi, rojo mandinga, sabor pambón. Limón es verde, guatusi, rojo mandinga, sabor pambón. Está metido en el suampa, que solo al negro respetó, como no. Está metido en el suampa, que solo al negro respetó. Congolishango, 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 Congolishango. Mi nana me dio leche blanca de sus tetas negras, limón. Mi nana me dio leche blanca de sus tetas negras, limón. Y me durmió con su canto, tajo mellano, limón. Y me durmió con su canto, tajo mellano, limón. Congolishango, 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 Congolishango. Mi tata me heredó su torso desnudo y prieto, limón. Mi tata me heredó su torso desnudo y prieto, limón. Sus ojos lunas son pemba, es azúcar. Limón, sus ojos luna, su pemba, su risa, su limón. Congolishango, 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 Congolishango. Congolishango, 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 Congolishango. Limón es verde, guatusi, rojo mandinga, sabor pambón. Limón es verde, guatusi, rojo mandinga, sabor pambón. Está metido en el suampo, que solo al negro respetó, como no. Está metido en el suampo, que solo al negro respetó. Congolishango, 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 Congolishango. Qué bonito, y el responsable de esta presentación lo tengo aquí, don José Manuel Hernández. Venga por acá. Ah, qué bueno, qué bueno. Lo felicito, don José. Muchas gracias, señor. Cuando don José Manuel me cuenta que a él le gusta, que él es muy alegre, le gusta bailar esta música, me dice, me encantaría ir al programa. Y yo, y a mí me encantaría tenerlo en el programa, ¿verdad? Yo feliz de que nos contactamos. Y bueno, me dice, voy a ver si unas amigas, compañeras del grupo se apuntan. Y yo le dije, ah, ¿de verdad? Y se apuntaron. Se apuntaron estas señoras a la aventura de venir a la televisión a bailar esta música que es hermosa, pero diferente a lo que bailan allá en el grupo, que bailan folclórico, que también es muy lindo. Pero se apuntaron, qué alegres ustedes, qué dispuestas. Muchas gracias, sí, nos sentimos muy bien y muy contentos todo el grupo. Qué lindo. ¿Cuál es su nombre? Lía Rivera. Lía, la felicito. ¿Su nombre, mi señora? María Estelia Rodríguez. Y usted dijo, ¿y sí? ¿Un nuevo trajecito, algo diferente y un ritmo diferente?
A bailar limonense. A bailar limonense, así es. Yo la vi a usted haciendo un movimiento de cadera muy especial. Gracias. Yo dije, vean qué señora, ¿cómo fue que usted estaba moviéndose? Vean, vamos a esperar que lo hagan, véanla a ella cómo se mueve de bien, ¿ah? Y se muere pero de la risa. Hey, hay que hacerle todo, ¿verdad? Mientras no sea nada malo. Todo hay que hacer. Reír es importantísimo, esto es una terapia, lo dicen los estudiosos. En el grupo me molestan porque yo ando siempre... Ya cuando llego caes, bajas y ya, ¿qué te pasó? Ya, porque de verdad entró una gripe muy fuerte o algo, sí. Pero de menos estar viéndose. ¿Su nombre es? Marta Salas, a la orden. La felicito, doña Marta, así es. Y mi señora, muy guapa, se ve también vestida de esta manera. Muchas gracias. Mi nombre es Felicia. Doña Felicia, y apuntada usted cuando don señor les dijo, hey, si me van y me acompañan en la coreografía, usted apuntada también. Sí, toda contenta, feliz. Y estoy muy feliz. Qué lindo, ¿eh? No todos los días se escucha en la televisión nacional decir estoy muy feliz. Aquí en Canal 13, en este programa de los mayores, lo escuchamos a menudo. Qué lindo, aunque quisiéramos que fuera al 100% y que todos los que están allá en casa también puedan estar igual. Pero en eso estamos trabajando. Bueno, ¿qué tal si nos vamos a corte comercial con un pedacito más de... ¿Cómo es que se llama este tema? Congolí. Congolí Changó. Congolí Changó. Y con eso nos vamos a corte comercial. Congolí Changó, Congolí Changó, Congolí Changó. Come and be one.
Bueno, don José Manuela, yo quiero que me cuente de dónde viene esto, porque usted vive en Guadalupe de Cartago y usted selecciona esta presentación, selecciona estos temas porque le encantan. ¿De dónde viene esto? Bastante, bastante. Estos temas del calipso siempre me han gustado, incluso a los calipsos de Limón. Les agradezco bastante que nos den a conocer esta música. Anduve buscando algún video de calipso allá en Cartago y las personas me decían, algunas, más de los jóvenes, ¿qué es calipso? Me decían que era calipso. Entonces fue cuando yo comencé a buscar y me encontré la Congolí Xangó, que ya la tenía conocimiento el grupo, y esta, La Banana, que es de un jamaiquino, de Harry Belafonte, desde 1956, es decir, hasta Michael Jackson cantó esta canción. Y es una cosa, una belleza. Y la canción se basa en que unos cargadores de bananos llegaron a cargar un barco de bananos durante la noche. Y ellos lo que deseaban era que amaneciera para irse con la paga a sus casas, para llegar a sus hogares y decir a sus señoras, vean, aquí está la paga. Por eso las manos de banano que han exhibido ellas. Sí. La cosa es que el calipso es algo bonito y yo lo recomiendo porque se ve muy bonito, pero muy pocos grupos, y aquí en la Meseta Central muy poco se ve el calipso. Pero es algo que en Limón es algo, bueno, a pedir de boca. Así es, no podemos permitir que se desaparezca. Es parte también de nuestra linda Costa Rica, parte importantísima de nuestra linda Costa Rica, toda esta música. Y qué bueno que usted tiene esta forma de ser, porque qué divertido. Todas ellas la pasan muy bien, porque usted enseñándoles cosas nuevas y motivándolas a bailar. Sí, señora. Sí, la cosa es que espero que haya salido bonito y que les haya gustado a ellas y también al resto del grupo de la Casa del Adulto Mayor, que les guste, para así incorporar más en sus actuaciones el calipso. ¿Y usted es así tan bailarín, tan alegre? Esto de la alegría y lo de bailarín, bueno, yo no soy bailarín, soy bailador. El bailador baila aunque no sepa bailar. Ah, bueno. Me lo enseñaron ellas, en la Casa del Adulto Mayor me lo enseñaron. ¿Se apunta siempre? Sí, me apunto porque ellas son las que me enseñaron. Entonces me hace muy bien para mi salud. Y además me siento súper bien. Que si le hace bien, yo lo veo a usted sueltitito, como va bailando y los pasos, y yo digo, qué dichoso. Sí, eso lo aprendimos gracias viendo algunos videos. Sí. Sí, la cosa es que seguimos y siempre espero, como le digo, que el grupo de folclore de la Casa del Adulto Mayor, Rayito de Luz, se dé a conocer también con el calipso. Bueno, qué lindo. Un saludo para todos los calipsians de Limón. Así es, y también para todos los de Guadalupe de Cartago, donde son ellas. Y también don José Manuel de Guadalupe de Cartago. Y lo que viene después del corte es algo buenísimo, ¿verdad? Sí, vamos a traerles un mambito. Incluso ese, siempre me ha gustado el mambo. ¿Y ellas se mueren de la risa? Sí, porque saben porque les gusta mucho. Y el mambo es bonito. Para el próximo, después del corte, venimos con Qué Rico Mambo. ¡Qué rico mambo! Después de corte comercial, es increíble este señor bailando mambo. Por eso es que ellas están todas emocionadas y sonríen y dicen, tiene que verlo. ¿Ah? Usted también tiene que verlo y disfrutarlo acá con nosotros en Consejo de Oro. Gracias a Dios, así es nuestra gente adulta mayor ahora. No tiene limitaciones de, ay, ¿cómo me voy a vestir así? ¿O cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a bailar? A todos se apuntan, gracias a Dios. Así debe de ser. Tienen todo el derecho de divertirse, de realizarse, de hacer lo que les nace en su corazón. Vamos al corte y venimos con Qué Rico Mambo. Ay, pero qué bonito. ¿Cómo? Vamos al corte comercial con un poquito de esos pasos, vean. Con este ritmo, nos vamos al corte comercial. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Come on.
Bueno, pero esto sí que es un trabajo aeróbico. Usted hace aquí, quema todas las calorías que quiere, don José Manuel. Sí, bastante. Sí, claro, esto, bueno, ya como me deja. Vea, pero sí. Para bien, ¿ah? Vale la pena, vale la pena. Y como le digo, siempre agradeciéndole a usted por esta oportunidad que nos dio. Y este va para todos los vecinos de Guadalupe de Cartago, para todos ellos. Invitando a los adultos mayores que se acerquen a la casa del adulto mayor de Guadalupe. Así es, la unión hace la fuerza, que todos los adultos mayores de la zona lleguen. Ya que tienen la bendición de tener una casa del adulto mayor, vean que esto es algo grande. Aprovechen que tienen ese espacio. Apoyemos a la casa de los adultos mayores de la comunidad, porque con mucho esfuerzo y con trabajo voluntariado sacan adelante eso, el tener programas que entretienen a las personas mayores, programas que les generan salud, bienestar, diversión. ¡Qué bendición! Y qué bueno que hay gente como usted con esta actitud. Bueno, muchas gracias. Sí, sí. Y lo hago. Yo empecé en el 2011, cuando empezamos ahí con la Casa del Adulto Mayor, y el grupo casi siempre hemos estado juntos y esperamos que todo se llegue a hacer, como le digo, y integrando más música variada al grupo folclórico. Don José, usted es muy creativo, a mí me encanta, porque usted es muy alegre, hace planes, me gusta, muy creativo. Vean ustedes, él dijo, a esta camisa le pongo estos vuelitos, y vean qué vistosa quedó, qué lindo. Es que cuando se quiere, se puede, don José. Sí, así es. Sí, una señora, una costurera allá de Guadalupe, me le puso los vuelos a la camisa. Y sí, claro, la aproveché a ella y siempre me ha acompañado en diferentes lugares. Sí. Su actitud, su manera de vivir, sí, sí. De decir, bueno, yo soy bailarín, me gusta bailar, investigo, sí, dice que observa videos y así se ha preparado. Sí, bastante. Incluso para venir aquí al programa, porque realmente vale la pena. Venir aquí a este programa, como le dije yo a mis compañeras, es un premio. Ay, gracias. Es un premio que tenemos nosotros con venir al programa con sello de oro. Así es que hoy lo que hice fue
bien de mañana con mi tratamiento. Mi insulina la adelanté 2 horas. Después, las pastillas, que son como 5 o 6 que me tomo en la mañana, también todo ese tratamiento lo adelanté 2 horas porque sabía que tenía que aprovechar este premio que nos dio la televisión nacional. Qué lindo, qué lindo, de verdad. Yo tengo que darle un abrazo grande. Muchas porque gracias. Vean, uno lo ve a él aquí bailando y todo. Y como dice, ya me tomé mi puñito de pastillas que había que tomarse, porque hay que ser muy responsable, ¿verdad? Sí, con claro, los tratamientos sí. De salud no se juegan. Él se las tomó, él se puso su insulina, pero él no se deja vencer por nada, ¿verdad? Ninguna enfermedad me lo vence. No, ninguna. Por eso es que quiero estar así siempre. Me gusta trotar, me gusta caminar, me gusta hacer ciclismo. Además de bailar, ¿hace todo eso? Sí, me gusta también hacer aeróbicos bailables. Todo. ¿Pero con toda esa bailada? Sí, todo eso lo aprovecho. Incluso el corredor de mi casa lo pongo de gimnasio, ahí pongo la bicicleta con un rodillo o si no una elíptica y la música para estar también dándole a los brinquitos. Así es que... ¿Usted tiene hijas, hijos? Tengo, sí, tengo 3 hijos, hombres y una mujer, tengo 4 y esos son realmente mi motivación. Yo le voy a pedir a ellos que me manden una foto de usted haciendo todo eso en el corredor, qué bonito, vale la pena. Esos hijos míos, bueno, nos chinean tanto a mi esposa como a mí, pero es un chineo que se lo deseo a todos los adultos mayores. Lindo, hace poco, y ahora que me celebraron los 70 años, y fue algo que, como les digo, podrán pasar muchos años y esas cosas, pero eso nunca se me va a olvidar. Bueno, y usted todo un ejemplo también, todo un ejemplo porque él es positivo, el 1000 por 1000, no se deja vencer por ninguna adversidad. Y vean, es un ejemplo a seguir para sus hijas y su hijo, verlo bailar, verlo inventar para bien cosas. Y eso es algo grande, una herencia maravillosa que usted le está dejando a ellos. Sí. Siempre les digo que lo bonito, ellos me apoyan mucho. Ellos me apoyan, lo mismo mi esposa, incluso la camisa que usé para el Calipso, ella me la hizo. Mi esposa me la hizo y con un cariño que realmente que eso va a ser para mí, incluso lo voy a guardar como una colección esa camisa. Así es, como todo se hace con cariño, todo queda lindo, todo es divertido. Las felicito nuevamente, señoras, por decir sí, yo voy con don José Manuel a bailar algo diferente, algo que nunca habían hecho, se apuntaron y están aquí dando la cara y diciendo, ve que sí podemos, tenemos una idea, la implementamos, la presentamos en la televisión nacional. ¿Eh? Las felicito por eso, mis señoras, don José, seguir adelante también y cerremos con un poquito más de este rico mambo. Híjole, claro que sí. Híjole, claro para que todos sí. Se pongan allá a bailar, suban el volumen al televisor.